El Ejército Nacional y la Fundación ANCLA han construido aulas escolares para los hijos de los excombatientes en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata. Esta obra beneficiará a más de 100 infantes que anteriormente no tenían acceso a la educación primaria. La inauguración fue una fiesta en la que las familias fueron protagonistas. Los encargados de llenar el lugar de alegría fueron dos artistas suecos, quienes aportaron todo su esfuerzo y trabajo para que estas nuevas aulas fueran una realidad. Asimismo, los participantes disfrutaron de presentaciones musicales tradicionales de los municipios de La Paz y Manaure, así como de las herramientas de recreación brindadas por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número 1. Soy el mayor Miller Ricardo Araújo Lemus, comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número 1. El día de hoy realizamos una acción unificada en conjunto con la Fundación ANCLA, la Alcaldía de Manaure, la Alcaldía de La Paz, nuestro Ejército Nacional y los firmantes de paz. Qué importante resaltar el beneficio de más de 120 niñas, niñas y adolescentes, hijos de los firmantes de paz. El Ejército Nacional se compromete con la paz y la reconciliación de todos los colombianos en todo el territorio nacional. Aquí lo más importante, vuelvo y lo repito, es la acción unificada con la misma comunidad, con todas las agencias. Aquí logramos construir 6 aulas, una batería de baños y hoy se están viendo los frutos en las caras de felicidad de los niños que hoy van a tener la oportunidad de afianzar el tema educativo. Bueno, como bien saben, con este proyecto el Ejército Nacional apoyó con la mano de obra y vamos a seguir vinculados con la Fundación ANCLA para estar por todos los departamentos del Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico, llevando este bienestar, llevando estos proyectos productivos de, perdón, proyectos de infraestructura, de educativos que van a servir para nuestros niños, niñas y adolescentes. Con estas acciones, el Ejército Nacional, a través del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número 1, reitera su compromiso de fortalecer el tejido social, con el firme objetivo de promover el bienestar de las poblaciones más vulnerables de todo el departamento del Cesar. De igual manera, continuar articulando con entidades públicas y privadas para seguir impactando de manera positiva en nuestros territorios. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.